El Paseo de San Francisco guarda una reliquia arquitectónica que es tesoro, donde al borde de lavaderos y jabones se contaron noticias, chismes y anécdotas de los poblanos por varios siglos. Hoy hablaremos de los lavaderos de Almoloya. La historia del lavado comunal data del año de 1704. Los lavaderos estaban siempre llenos, abrían a las 6 de la mañana y se cerraban a las 7 de la noche. Confluyeron mujeres de las vecindades de los barrios y también lavanderas jóvenes que trabajaban en las casas de los ricos. Sería en la antigua calle Doctrina de Santa Cruz y barrio de San Francisco, hoy calle 10 Norte a un lado de la 14 Oriente, donde mujeres, en su mayoría indígenas, tallaron la mugre de las prendas de adinerados y de pobres. El agua del manantial de Almoloya, que significa agua que brota, un remanente del río San Francisco, generó el abasto necesario. Noticias, intrigas, amoríos, infidencias y todo tipo de relatos llenaron las piletas de los lavaderos, y no solo de agua y jabón. En la poblana sobremesa de las casas de esos días, cuando había un chisme caliente de dudosa veracidad, se decía: son chismes de lavadero, que aludían las conversaciones en los antiguos lavaderos de Almoloya y en las piletas de las vecindades. Los mitos sobrenaturales también fueron parte de esa historia húmeda limpiadora. Llegaron a decir que ahí se les apareció el diablo en el último lavadero del fondo, o que también les había chillado el muerto. 1863 fueron reconstruidos. Fue una era de prosperidad y convivencia. La modernidad acabó con su actividad. En el siglo XX, durante 1983, los lavaderos fueron cerrados. Para el siglo XXI, con más de 200 años, los 120 lavaderos y su pileta central lucen intactos. Un hotel, en extraño comodato, se apropió de ellos. Los lavaderos de Almoloya, punto de reunión social transgeneracional, morían en la tradición de Puebla. Julián de Jesús Peña, explorador.